Los nacimientos en México cayeron en 1.1% en 2022 en comparación con el 2021, con lo que la natalidad sigue por debajo de los niveles prepandemia, de acuerdo con la estadística de nacimientos registrados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En México, durante el año 2022, se contabilizaron 1.891.388 nacimientos registrados. La tasa de nacimientos registrados por cada 1.000 mujeres en edad fértil fue de 54.5%. De acuerdo con la estadística del INEGI, en 2022, la tasa de nacimientos registrados por cada 1.000 mujeres en entidad fértil fue de 54.5. Las entidades federativas con las mayores tasas fueron Chiapas con 101.5, Guerrero con 78.1 y Michoacán de Ocampo con 64.7. En contraparte, las que reportaron las tasas más bajas fueron Ciudad de México, Yucatán e Hidalgo, con 35.4, 43.0 y 44.2 respectivamente. Por su parte, Tabasco obtuvo el octavo lugar nacional al registrar 19.675 nacimientos durante el 2022. De esta manera, por cada 1.000 mujeres, el 60.3% dieron a luz. El 55% de los nacimientos registrados, la madre tuvo residencia habitual en localidades de al menos 15.000 habitantes, 34.6% residía en localidades con población menor a 15.000 habitantes. En 10.4% de los casos, no se especificó la residencia habitual a nivel de localidad. En 2022, de los nacimientos registrados, 63.8% ocurrió en ese año, 21.2% en 2021 y el complemento en años anteriores. Más de 93% de los nacimientos ocurridos entre 2013 y 2021 se registró entre el año de ocurrencia y el año inmediato posterior. El porcentaje es superior a 96% en los 3 años siguientes a la ocurrencia. En los años subsecuentes se registra el resto de los nacimientos. La estadística de nacimientos registrados se genera anualmente a partir de la información que se capta durante el registro de los nacimientos que realizan las oficinas del Registro Civil en todo el país. La información que integra la estadística de nacimientos registrados la suministraron 4.972 fuentes informantes. De las personas registradas, 82% obtuvo su acta de nacimiento antes de cumplir un año, mientras que 18% tenía un año o más al momento de registro. El 50.1% de los nacimientos registrados correspondió a madres quienes al momento del nacimiento tenían entre 20 y 29 años. 5.8% correspondió a madres en edades de 10 a 17 años. Los nacimientos registrados según el mes de ocurrencia tuvieron un promedio mensual de 8.3%. Septiembre tuvo el mayor número de casos, con 176.899 registros, el 9.4%. Noticias TVT.